Después de lo que pasamos el tema de COVID, llevamos las clases virtuales y nos pareció interesante también el sistema que lleva, ¿no? La modalidad virtual. La metodología es totalmente diferente a la tradicional. Los profesores son bastante amables, tienen un sistema virtual, llegan muy rápido a los niños, ¿no? Es divertido porque casi siempre hacemos trabajos grupales. Hacemos concursos, hacemos grupos, o sea, siempre compartimos entre nosotros y todos damos nuestras ideas. Hacemos juegos, también nos divertimos y hablamos. La metodología no es la misma, no es como en otros colegios que te hacen copiar, te enseñan de una manera que tú aprendes, pero a la vez, o sea, lo entiendes, no te memorizas. Con mi esposo tomamos la decisión de que ya sea virtual, de que ellas estudien. Nos ayuda a poder escoger espacios y horarios para ellas y sigan desarrollándose en sus habilidades y desarrollando su talento, sus dones que ellas tienen. Yo inicié con el piano, porque yo cuando era chiquita para aprender las notas musicales y tipo de estimulación, y luego entré a violín porque era uno de los instrumentos que más me gustó. Primero toqué xilófono, después cajón, después piano y después flauta y después inicié con el violín. En PAMER hemos visto que el tema de los psicólogos, el tema de la motivación, el tema de los valores, los principios, lo tienen bastante claro y se transmite a los niños de manera diaria y de manera activa. Que se animen, por ejemplo, a lo que ellos quieren y que si las otras personas les dicen que no pueden, que no les escuche porque ellos nunca van a poder y los que sí quieren hacerlo lo van a poder.